El neem es un árbol con abundante ramaje que alcanza los 10 metros de altura. Es una especie originaria de la India y pertenece a la familia de las Aliaceae. Se adapta en zonas secas y calientes por su poca exigencia de agua y tierra. Además, crece muy rápido. En la India, este árbol es de total relevancia. Es usado de forma medicinal, una práctica ancestral para curar enfermedades virales, bacteriales, veterinarias y como repelente. Debido a ese impacto, se han realizado diferentes investigaciones en el árbol de neem, aislando 25 diferentes principios activos. De estos, por lo menos 9 afectan el crecimiento y el comportamiento de los insectos. Entre los compuestos químicos más relevantes se encuentran Asadirachta indica, triterpenos o limonoides, que cumplen la función científica comprobada de antiséptica, antiinflamatoria, antipiréptica, repelente, microbicida e insecticida. Esto determina que es imposible que las plagas como Coleóptera, Homóptera, Heteróptera, Ortóptera puedan hospedarse o alimentarse del árbol. Todos están utilizándolo como repelente contra insectos. Y de hecho es uno de los principales beneficios que tiene la planta. También están haciendo pastas dentríficas para, por ejemplo, enjuagues de boca y contrarrestar ciertas infecciones también. En la Universidad de El Salvador se ha realizado una investigación utilizando las propiedades del neem para utilizar el extracto de Asadirachta indica contra las bacterias como la Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Esa extracción de la semilla se pasa por un proceso de laboratorio. En el laboratorio se logra extraer la sustancia del principio activo que conforma lo que es el neem. Luego, posteriormente, se hace una extracción, no extracción, sino que un cultivo de las bacterias principales. El neem sirve como un insecticida natural que no afecta a animales de sangre caliente ni seres humanos y combate a más de 200 especies de plagas. Además de la extracción del aceite por medios farmacéuticos, existe una forma casera de obtener beneficios, como la decocción de las hojas, tronco y semillas. De esta forma puede hacer baños y enjuagues bucales una o dos veces al día. Para las infusiones es indispensable no exceder las dosis recomendadas. Una taza de té hechas con 6 hojas de neem dos veces al día. No se recomienda el uso en niños menores de 7 años. Para la efectividad en la eliminación de plagas en plantas y cultivos, se aplica por la mañana y por la tarde cubriendo bien toda la superficie de la planta, especialmente en el revés de las hojas hasta eliminar la plaga. También puede ser utilizado que machacan las hojas y se las frotan en la piel para contrarrestar algunas infecciones a nivel epidérmico. El principio activo sí tiene elementos que pueden ser dañinos si se toma una concentración no adecuada. Acordémonos de que la mayor parte de plantas no son inocuas, todas. Todas tienen cierto tipo grado de toxicidad. Se ha desarrollado un extenso conocimiento científico para contribuir a la salud y las plantas forman una parte fundamental de este conocimiento. Aprovechémoslo.